Llegar a cada una de las casas ha sido lo más difícil, pero a la vez, lo más gratificante de este programa de ayuda al adulto mayor. Pues yo le agradezco mucho primeramente a mi Dios y a sus personas que me hayan traído ese mercado para mí y para mi esposo, porque mi esposo ya no puede trabajar. En estos días de aislamiento obligatorio, donde esta población mayor de 70 años tiene prohibido salir de sus casas para evitar el contagio, recibir esta ayuda garantiza su seguridad alimentaria. Pues como dice el cuento, de todo lo que haya ahí, chocolate, cafecito que yo miro, lechecita, atún, de todo, gracias, muy amables, muy gentil. Productos no perecederos de 14 categorías forman parte de la dieta alimentaria que a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se está entregando en todo el territorio colombiano a los adultos mayores. Pues a mí me parece una gran cosa que colabore con los viejitos que no alcanzamos ni a hacer nada, sino estarnos para que arrubados. No importa cuánto tengamos que hacer para llegar hasta sus casas, lo importante es tener la seguridad que más de 355 mil adultos mayores de 70 años van a poder soportar estos días difíciles con el apoyo del gobierno, porque Colombia está contigo. Claro, eso es mucha belleza, y que Dios lo socorra y lo ayude y lo siga ayudando y lo siga protegiendo. Salud para todo Colombia.